La ludopedagoga Rosaura González brindó algunas señales que deben de tomar en cuenta los padres de familia sobre la autoexigencia que tienen algunos hijos hacia ellos. Un tema bien interesante porque en Navidad normalmente a los niños o a las niñas se les da regalo. Entonces hay algunos niños de que exigen un regalo específico o concreto. ¿Qué pasa con esto? Bien, lo que sucede es que posiblemente como padres tendríamos que revisar primero cómo nos estamos vinculando con nuestro hijo o con nuestra hija, porque a veces nos vinculamos con los niños o las niñas desde lo material. Entonces te voy dando cosas materiales por cada acción que vas teniendo bien. Entonces es como tuviste esta conducta, te voy a dar un regalo. Tuviste otra conducta buena para mí, te voy a dar otro regalo. Entonces de esta forma tu hijo lo que va entendiendo es que el vínculo con vos debe de ser solamente desde lo material y empiezan a ser exigentes. No solamente con los padres, también exigentes con ellos mismos, porque entonces empiezan a generar esto. Mi papá me lo tiene que dar porque sí. Y dicen eso, si mi papá no me lo da, entonces mi papá no me quiere. Esto lo único que tu hijo te está indicando es que posiblemente vos afectivamente no te estás vinculando con él de una manera saludable. Y habría que revisar en papá y en mamá si no estamos por ahí o no tuvimos en nuestra infancia alguna herida de rechazo. González se recomendó qué hacer ante estos casos. Aquí lo primero que debemos de trabajar desde la casa es que tu hijo o tu hija sepa cuál es su estructura dentro de la casa. Es sentarte con tu hijo, empezar a ver qué estructura tenemos en casa, qué límites también tenemos, porque no todo se puede. Y a veces nuestros niños creen de que papá o mamá, porque gana mucho dinero, me tiene que comprar todo. Aquí lo único que le estoy indicando es que no necesitamos ningún esfuerzo, que no hay un proceso. Entonces aquí es saludable, papá y mamá, de que involucre a tu hijo o a tu hija en este proceso. Es decir, si estoy buscando un regalo para Navidad, empecemos a ahorrar juntos. De esa forma tu hijo va a irse involucrando en este proceso. Aunque vos tengas las posibilidades económicas para darle este regalo, es saludable que tu hijo empiece a entender cómo es que funciona e ir pasito a pasito llegando hasta la meta. De esta forma vos le estás indicando que sí puede obtener su regalo, pero que todo es un proceso. Una autoexigencia desmedida y excesiva puede dañar la salud emocional del pequeño, sobre todo en la que hace referencia a su autoestima. Noticias 12, Darlene Téllez.